corazón. Amigos de la Casa del Boxeo y además en caliente, porque ahora sí se va a poner caliente. Saludos, García, Martinoli, Sague, tienen semana libre, así que pongan mucha atención. Saúl Canelo Álvarez, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mucho que platicar contigo. Todo el Box Azteca activa. Aquí está don Eduardo Oreste, la Bazón del Soto, don Lama, César Castro, Rafa Ayala. Y queremos platicar contigo de lo que viene en la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Recientemente estuviste en la Casa del Boxeo, en las instalaciones de TV Azteca hace unos momentos, para dar un anuncio muy importante, que es la seguridad y la certeza de poder seguir teniendo tus peleas a través de la televisión abierta. ¿Nos explicas un poco este concepto que has defendido durante toda tu carrera, Saúl? Así es, no, pues prácticamente, obviamente he cambiado de televisora o canales o aplicaciones en Estados Unidos durante estos últimos años, y siempre esos televisoras han querido meterse a México y traer el pago por evento a México, pero siempre he peleado eso porque siempre para mí es muy importante que la gente en México me vea gratis, me vea por televisión abierta y que tenga la oportunidad de ver y disfrutar de mis peleas, y siempre lo he peleado como hasta la fecha, y esto es la visita aquí a Azteca, es lo mismo, reiterar mi compromiso con ustedes, pero con la afición también. Es el refrendo de poder seguir teniendo estas transmisiones a través de la televisión abierta, pero también en el plano deportivo, Saúl, queda claro que ese concepto que has manejado en los últimos tiempos de hay Canelo para rato, se reitera, porque estamos hablando de que eres un hombre de 33 años y que vislumbra todavía en un futuro varios años más de actividad a ese nivel top. Sí, así es, ya tengo casi 14 años peleando en el primer nivel y peleas de campeonato mundial peleando en el primer nivel, y pues sí, hay Canelo para rato, ¿no? Me siento muy bien. Obviamente tuve un año ahí un poquito complicado por mi lesión en la mano, pero gracias a Dios me siento muy bien. En mi última pelea me sentí fenomenal. Lástima que el rival no salió a pelear para poder brindar una buena pelea, pero al final de cuentas es como me sentí yo, me siento muy, muy bien, y hay Canelo para rato. Compañeros, Lama. Canelo, ¿habrá alguna pregunta que no te han hecho? No, yo creo que ya me las han hecho todas. Ahí te va. Ayer, sabiendo yo que te iba a ver, hablábamos en un grupo de amigos y le pregunté a una señora, si tuvieras al Canelo enfrente, ¿qué le preguntarías? Y me dijo, que nos diga de qué tamaño es su caja fuerte. No, pues. Entonces, mira, es maravilloso para el boxeo mexicano y del mundo que tú tengas esta capacidad de venta que no han tenido ni gigantes de la historia del boxeo. Y has llegado a ser, hoy eres el hombre, el mexicano más conocido del mundo, más famoso del mundo. ¿Cómo lo manejas a eso? Porque es importantísimo. Sí, yo creo que más que el dinero, es más complicado manejar la fama, siempre es más complicado manejar la fama, pero creo que con la misma disciplina que me manejo en el boxeo, de igual manera, creo que hay que tenerle mucho respeto a la fama, hay que tenerle mucho respeto a eso, y creo que de la misma manera, ¿no? Siempre trato de manejarme con el ejemplo, y eso es lo que me ha traído y me ha mantenido los pies en la tierra, y no por nada he mantenido casi 14 años peleando en el primer nivel. Rafa, ya te doy. Mira, Canelo, te quería decir esto que me han preguntado varios. Canelo tiene una cantidad de hermanos, creo que son 10 o... Somos 7 hombres y una mujer. Y mi papá, varios están casados, varios tienen hijos, su mamá afortunadamente la tiene viva y sana. Sí. Es un grupo, ¿esa gente vive del Canelo? ¿Todos viven de Canelo? No, cada uno emprendió en sus negocios. Uno por ahí trabaja conmigo en mis empresas, pero trabajando, y todos los demás emprendieron en sus propios negocios. Son personas muy inteligentes y cada uno emprendió en su propio negocio. Bien por eso. Vemos a un Canelo, estamos acostumbrados a ver al Canelo ya cuando sube a pelear, que no tiene ningún problema, que nunca se pasa en el peso, que llega perfectamente en condición física. ¿Qué motiva a Saúl Álvarez
para seguir en este nivel? ¿Qué te motiva? ¿Los resultados, los cinturones, el dinero, la fama? Los resultados, y aparte es que creo que el dinero viene por consecuencia, porque amo lo que hago. Disfruto mucho entrenar, el estar concentrado, el pelear, el subirme al cuadrilátero y pelear, el sentimiento de la victoria, de ganar títulos y de seguir haciendo historia. Y el dinero viene por consecuencia. Siempre lo he dicho, que el dinero es una consecuencia de la disciplina y del amor que tengo por el boxeo. En esta misma mesa, en este mismo escenario, estuvo Hugo Sánchez hace poco, de los grandes monstruos del deporte nacional. Y platicábamos con Hugo, ¿por qué es tan complicado que surja un nuevo Hugo Sánchez? ¿Por qué el boxeo sí da esta oportunidad de que surjan nuevos Julio César Chávez, nuevos Canelos, nuevos Terribles, nuevos grandes boxeadores? ¿Qué diferencia hay entre la manera de ser del boxeador y de otros deportistas mexicanos? Pues yo creo que porque el boxeo es individual, ¿no? El boxeo es individual y ahí si no te preparas bien o si no haces las cosas bien, pues no vas a llegar primero, y otra que estás arriesgando tu vida, ¿no? Y creo que en el fútbol, sin menospreciar a nadie, ni yo estoy dando mi punto de vista, que es por lo que creo, pues tienen un equipo y al final de cuentas muchos no dan su 100% porque saben, le paso la bola y ahí se la marean, y creo que por eso yo creo, ¿no? Siento que es por eso, pero también hemos tenido muchos deportistas muy buenos, está Chicharito, está Rafa Márquez, después de Hugo Sánchez, Chicharito, Rafa Márquez, muchos buenos futbolistas que hemos tenido a nivel individual. Entonces, pero creo que es más eso, ¿no? Yo siempre he dicho que cada que vayas a hacer algo hay que hacerlo al 100% y entregarte al 100% para poder ser individualmente exitoso, ¿no? No porque tienes un equipo quiere decir que gana el equipo y ganas tú. Individualmente tienes que ser exitoso, y eso tiene que pasar en todos los deportes. Y hablando, Saúl, de ese éxito individual, hoy tú eres el rey y eres el boxeador más importante del mundo, libra por libra. Tú eres el mandón, eres el más mediático y eres el que decide, ¿no? En ese sentido, mucha gente se pregunta, es que ¿por qué no pelea con este? ¿Y por qué no pelea con el otro? Pero es que tiene que pelear con este. ¿Qué características debe de tener el peleador que pueda ser rival de Saúl? Porque es un hecho que tú escoges. Uh-huh. Pues al final de cuentas siempre lo han dicho, cuando era Golovkin, cuando era Lara, cuando era Cotto, cuando era Mayweather, cuando era Austin Trout, cuando eran otros peleadores, hasta el perro Angulo, que le tenía miedo. Entonces, con Golovkin decían que me iba a arrancar la cabeza. Sí. Entonces, siempre ha pasado, le gano uno y luego sigue y empieza con otro, pero es... las divisiones que hago, ¿no?, en el boxeo, y que también está bien, pero al final de cuentas pues siempre busco al peleador que me va a generar una historia en mi carrera, ¿no?, el que tenga algo que ofrecerme, y a estas alturas de mi carrera creo que me he ganado el puesto, la posición en la que estoy, para poder decidir con quién sí, con quién no. Hemos platicado de este tema, Saúl, eres un peleador que divide. ¿A qué me refiero con este concepto? Hay peleadores que pueden estar en el gusto del público en un 70% y el otro 30% ni a favor ni en contra. Pero contigo ha sucedido este fenómeno, que Saúl Canelo Álvarez divide. Lo idolatras, lo amas, lo quieres y das todo por él. O también estás en contra y dices que no te convence, dices que no es un buen peleador, dices que no enfrenta a los que tiene que enfrentar, pero eso provoca que tengas al 100% de la afición y de la audiencia, sí, pendiente a lo que tú haces. Este tema he visto yo en tu evolución, que lo has ido absorbiendo y manejando de una manera más calma, más serena, uh-huh, y entendiendo que así es el tema de ser una figura de tu tamaño en el boxeo. Sí, pues es que hay que estar consciente que no a todos les vas a caer bien, o no a todos van a ser fanáticos tuyos, ¿no? Es parte de, y el crear la división, pues al final de cuentas de todas maneras están ahí viéndome. Creo que cuando no creas divisiones entre gente, es que no estás haciendo nada del otro mundo. Entonces creo que está bien crear las divisiones y entender que no todos van a ser tus fans, o no todos les vas a caer bien, ¿no? Y es parte de... Es un tema que ya no hay afecto, no hay afectación. No me molesta. Has dicho, Canelo, que
estás emprendiendo negocios importantes o grandes o que tienes una sana ambición de que te vaya bien. Yo te quiero recordar que en el mundo del boxeo, y yo soy mucho mayor que tú, siempre se ha dicho que los boxeadores no deben meterse en negocios porque les va mal. Uno puso un criadero de pollos, se le murieron los pollos, otro puso un hotel y se lo clausuraron, otro... Hay muchísimos ejemplos. ¿Qué vas a hacer para que no te sorprendan, para que un contador no te traicione, para proteger tus bienes? Es complicadísimo cuando el dinero es tanto. Sí, pero entonces dime tú en qué tienen que invertir entonces. Todo negocio tiene un riesgo en esta vida. Cualquier negocio que hagas tiene un riesgo. Más sin embargo, hay que hacerlo bien con la disciplina que llevamos en el deporte, hay que hacerlo bien con la disciplina. Y yo tengo un equipo formado por mi primo, que es la cabeza, y todo mi equipo, lo que es Canelo Team alrededor, en lo empresarial, todos confío 100% en ellos. Creo que lo más importante es tener a la gente correcta y hacer los negocios correctos. Todos los negocios tienen su riesgo, todos los negocios tienen su riesgo. Pero entonces, si no inviertes, al final de cuentas, cuando te retires, vas a seguir gastando como gastas y tener el mismo estilo de vida, y va a llegar un día que se te va a acabar el dinero. Entonces hay que ver en qué invertir, cómo invertirlo y tener la misma disciplina y la misma responsabilidad y las mismas ganas que le pones al deporte. Entonces, como consecuencia, vas a tener éxito, porque te voy a poner un ejemplo. Muchos deportistas se han quedado sin dinero por eso, porque no invierten, pero cuando se retiran, pues siguen gastando igual que como cuando reciben dinero. Entonces hay unos que empiezan a invertir cuando se retiran. Te voy a poner un ejemplo de $1,000,000. Tienen $1,000,000 de patrimonio. Invierten en un negocio $500,000, que todo negocio tiene su riesgo. No les va bien en el negocio, pierden esos $500,000. ¿Cuándo los van a volver a ver? Entonces, es en el proceso en el que estás activo, porque si en un negocio te llega a ir mal, que no es la idea, sabes que vas a tener ingresos, que vas a volver a tener los ingresos. Y digo, ok, me fue mal, aprendí. Pero entonces hay que tener diversificado tu dinero en cosas no riesgosas, en cosas un poquito más riesgosas y cierto porcentaje de dinero en cosas riesgosas. Porque en la cosa riesgosa sabemos que es riesgo, pero vas a ganar más. Pero ya sabes que tienes negocios seguros. Entonces creo que esa mentalidad que acabas de decir es la más mediocre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... el dinero guardado en el banco no sirve de nada. ¿De qué sirve tu dinero guardado si hiciste o no? Pierdes la oportunidad de hacer un bien a la sociedad, o sea, que también, ¿no? Sí, si tú ayudas a mucha gente, a muchas familias les das de comer. ¿Cuánta gente tienes en tus empresas? Yo tengo fácil 600, 650 trabajadores. Entonces, 650 familias tienen de comer. Entonces, ayudas y aparte inviertes en algo que te va a seguir dando, te va a seguir dando rendimientos cada mes, mes por mes, unos más, otros menos, pero tienes tus rendimientos, porque el dinero guardado ahí no sirve para nada. ¿Cómo ves, Rafa? No, le entras de lleno a la economía y es lo que dice, tengo 600 personas que están funcionando dentro de la economía de un país y además pues yo les puedo les echo la mano también con un trabajo. Saúl, ¿Qué te hace falta en lo profesional? Prácticamente has conseguido todo. Te convertiste después de muchos años en el primer en boxeador que domina los cuatro cinturones. Eres el primer mexicano que lo hace. Uh-huh. ¿Qué te hace falta en lo profesional? Pues amo el boxeo, lo que venga. Seguir ganando peleas, seguir ganándole a campeones. Seguir haciendo buenas peleas. Y disfrutando del boxeo cada día, ¿no? Y que la gente siga disfrutando. Y crecer mi patrimonio. ¿Otra trilogía te interesa? ¿Se te antoja otra trilogía, sí, como la de que tuviste con Golovkin? Sí, porque no, siempre esas peleas son las buenas. ¿Qué viene para este 2024? ¿Tenemos fecha, tenemos sede, tenemos rival? En mayo. ¿O está ya casi peleamos está por en ahí? Mayo 4 en Las Vegas. Ajá. Ya tenemos ahí apartado lugar. En mayo 4 ahorita estamos afinando unos detalles del rival. No podemos decir ahorita porque luego se empiezan a complicar las negociaciones, pero ya tenemos... Hay algo hablado. ¿Puede ser un mexicano? No, para mayo no. Oye, este tema, y creo que es muy, muy importante y lo quiero resaltar porque
mucha gente, de pronto, a nosotros comentaristas y a ti como peleador, pues es una de las preguntas más recurrentes. Oye, ¿por qué no pelea con tal? No voy a decir nombre. Entonces, yo que he tenido oportunidad de estar involucrado en conocer promotores, en ver cómo son, cómo funcionan, y ver lo complicado que puede ser al final del camino, si los dos peleadores quieren, están dispuestos, pero luego las cosas no suceden por cuestiones totalmente externas a lo que son los peleadores, por el interés. Entonces digo, el interés económico es el más complicado. Y sucede recurrentemente contigo, porque he sido testigo, de que un peleador que gana X bolsa, pues de pronto va a pelear con el Canelo y entonces no quiere ganar ni siquiera el doble, quiere ganar 3 veces más, 4 veces más. Entonces digo, ¿cómo se va a dar esa pelea? Y nos quedamos muchas veces con las ganas de ver un combate en el que tú estabas dispuesto. Exigen más de lo que tiene que ser, y a veces el interés económico complica más el hacer una pelea. Ahora, Rodolfo, al decirme el Canelo que no va a ser un mexicano, estamos dejando fuera a Jaime Munguía. Es obvio. Entonces especulamos, ¿Charlo, Benavides, puede ser alguno de ellos? Puede ser. Puede ser. Pero no puedes pelear con dos, dime uno. Pues estamos en eso, por eso te digo que ahorita no puedo decir, porque se complican más las negociaciones y los detalles de la pelea, pero el 4 de mayo peleo. Otra que le quiero hacer, que desde que se dio esta pelea me ha rondado por la cabeza y muchos me tachan de loco. ¿Existe o está en el radar la posibilidad, ahorita que nos fascinan las megapeleas y que enfrentar a los supercampeones, existe una posibilidad de una pelea con Terrence Crawford? No. ¿No? ¿Es así de plano no? Sí, no. Es que hay mucho dinero, va a haber gente que la quiere montar. Sí, pero pues me van a criticar, me critican. O sea, ahorita la quieren, me criticaron porque peleé con Charlo, que subió, que es más grande que yo, porque yo soy un peleador chico para estos pesos, porque subió de peso, pero no critican cuando yo subo de peso. Entonces, ahora imagínate a Crawford desde welter a 168 libras, entonces, ¿qué voy a...? Tengo todo que perder y nada que ganar. Y es que la gente porque no se si da gano, cuenta. Tenías que ganar. Era muy chico. Sí, era muy chico y todo. Entonces... Oye, y ahora sucede otro fenómeno. Cuando, Saúl, porque tenemos 10 años de estar transmitido en todas las funciones en la Casa del Boxeo. O sea, no, es que ya lo agarró grande, ya está, ya tenía muchos años. Pero ahora es al revés. Ahora viene a pelear con peleadores más jóvenes y él va a ser el viejo, ¿no? Y pero ahí sí nadie dice nada. O sea. Sí, no, al final de cuentas a la gente no le das gusto, y no estoy aquí para darle gusto a la gente que critica, porque la gente que ha estado ahí criticándome, que dice que ahora siempre ha estado en toda mi vida. Oye, la gente deberían de ser promotores, ¿no? La gente que me apoya y la gente que siempre me ha apoyado, que ha estado ahí, siempre ha estado ahí, me apoyan 100%. Canelo, mucha gente que no ha hecho nada en su vida es la que me sienta la computadora. Entonces, para criticarte. Exacto. La que no tiene nada que hacer también. Entonces, no estoy aquí para darle gusto a ese tipo de gente. La verdad es que estoy en una posición en la que puedo elegir con quién pelear, y siempre he hecho las peleas que más me convengan y peleas buenas para la gente. Dime, Canelo, esto es un desafío. Un golpe o algo que hayas aprendido de un boxeador, que un día te hayas deslumbrado y hayas dicho, esto lo quiero practicar, esto lo quiero hacer. Uh-huh. ¿Sucedió alguna vez o no? Sí, con Mosley. Él tenía, cuéntanos. Él tenía mucho hacer el rolling, el paso para atrás y tirar el upper. Y ese lo aprendí mucho, fue con el que agarré a Saunders. Hay muchos golpes olvidados y posiciones, por ejemplo, sí. El hombro está olvidado. El hombro, sí. Los boxeadores antiguos, hombro era otra herramienta para ganar peleas. Sí, entonces ese golpe lo aprendí mucho de Mosley. ¿Y cambió tu boxeo a partir de Mayweather? ¿Algo más defensivo, algo más puro hacia el que ya no lo traía, pegue? Ya lo traía, nomás, si te fijas la pelea con Trout, me defendí mucho, me quité muchos golpes. Pero ya la lo de traía, Jacobs fue... Pero ya lo traía, nada más es que vas madurando como peleador. Cuando vas madurando como peleador, entonces empiezas a sacar todos tus talentos y tus atributos, lo que aprendes en el gimnasio, lo vas sacando, lo vas pudiendo
hacer mejor en el cuadrilátero. Entonces eso es lo que pasaba, la experiencia te lleva a niveles donde puedes desarrollar todo tu boxeo. Hablaste, Saúl, de pues una permanencia, o sea, el retiro ni siquiera está en el escenario. Hablaste de 4 o 5 años. ¿Esto implica a observar a un Canelo que de 33 se va a trasladar a esa etapa, 37 o 38? ¿La tecnología está desarrollándose mucho? ¿Hay algún plan para mantenerte? Sí, claro, hay muchos planes. En ese estatus de superatleta. Como el plan que tiene Cristiano Ronaldo, que es un jugador de 38 años y su cuerpo es de 20 y tantos. Entonces, eso es lo que estamos por empezar a hacer, que mi cuerpo sea un cuerpo de 20 y tantos años y que rinda como uno de 20 y tantos años con la experiencia que ya tengo ahorita. Dime algún peso medio o supermedio de la historia que te hubiera ganado. ¿Que me hubiera ganado? No, pues, no sé. No, mi mentalidad no estaba de que me hubiera ganado, no. Puede. La respuesta es buena, pero insuficiente. Sí, no, ninguno. ¿Sugar Ray Robinson, no aceptas que te podría haber ganado? No. Bueno. ¿La Mota? No. ¿Monzón? No. Suficiente. Ya no hay otro. Oye, Saúl, en esta renovación que tenemos, en este refrendo para las transmisiones a través de Box Azteca, la Casa del Boxeo, y que lleguen de manera gratuita a la televisión abierta y sigamos disfrutando de tus combates sin tener que desembolsar un solo peso, ¿existe la posibilidad de que algunas peleas sean en otro mercado, en otro escenario, Asia, Europa, Medio Oriente? ¿Qué planes hay? Pues si me pagan lo doble de lo que gano ahorita, sí, voy para aquellos lados, pero si no, pues ¿qué necesidad? ¿Andas necesitado? No, pero si voy a ir a otro lado y pelear en otro lugar, pues que me paguen lo doble de lo que gano. No, a estas alturas de mi carrera no es que ande necesitado al Amazon, pero creo que tengo que ver por mi patrimonio más que nunca. Muy bien, también. Para seguir generando más negocio. Y lo ha dicho Saúl. O sea, sí, qué bonita es la lana allá, pero ¿para qué le alejo el boxeo a mis paisanos que sí pueden cruzar la frontera, sí, o que sí pueden ir a... Sí, o sea, con la única razón en que yo me movería y dejaría la oportunidad de que fueran a verme a Las Vegas o cualquier lado de Estados Unidos, sería por eso. ¿Algún escenario que a ti en lo personal dijeras, pues me encantaría pelear aquí? Abu Dhabi, Dubái, Arabia Saudita. ¿Y algún recinto, por ejemplo, el Madison, el Estadio Azteca? También me encantaría. ¿La Esfera? La Esfera también me encantaría. El Estadio de los Cowboys, otra vez me encantaría pelear ahí. Una experiencia muy bonita. Y el Estadio Azteca, pues, ¿por qué no? Siempre pelear en México me motiva muchísimo. O sea, es muy complicado hacer una pelea aquí de esa magnitud, y te lo digo por experiencia. Sí. Pero, pues claro, siempre existe la posibilidad de venir a pelear a México. Yo estoy seguro, Saúl, estoy completamente seguro de que en esta sinergia que hay con Box Azteca, de nueva cuenta tendremos una pelea de Saúl Canelo Álvarez en México, y que la trabajaremos y que la perfeccionaremos, y será un evento también inolvidable, igual que el de Guadalajara. Sí, sucederá. Claro que sí. 100%. Porque ustedes vieron lo bonito que se vio y todo eso, pero fue... El trabajo fue... Sí. ¿Eso en algún momento, en cuanto a tu rendimiento en esa pelea ante John Ryder, crees que pudo haber mermado? Poco, pero... Porque estabas involucrado, o sea, tuvimos juntas de trabajo todas. Antes, sí, y aparte pudo haber pasado eso, pero más que nada lo de mi mano, que no estaba todavía al 100%, sí. No podía tirar mi mano, no la sentía segura. Tirar mis ganchos, tirar mi izquierda, no la sentía. Por eso tiré muchas derechas, por lo mismo de que mi mano no estaba al 100%, y también en el gimnasio pues no pude hacer el trabajo al 100%. Saúl, tu poder de fuego, tu poder destructor, compárame al Saúl de hace 13, 14 años cuando gana su primer título mundial con el Canelo de hoy. Creo que ahorita estoy mucho mejor porque estoy más maduro, con más fortaleza, con más inteligencia también, y creo que ahorita son mis mejores años. Creo que de los 28, 29 a los 33 que tengo, me he sentido lo mejor. Digo, tuve un año en mi lesión que no dejé de pelear, pero sí batallé mucho con mi entrenamiento por lo de mi lesión, pero ahora estoy muy bien y eso me motiva mucho. Mentalmente también es una parte importante, el ir mentalmente a una pelea que sabes que te preparaste bien, que hiciste las cosas bien, que no te molesta nada, creo que es importante.
¿Qué te molesta de los periodistas? ¿Te has peleado con varios, cuando menos verbalmente? ¿Te enojas, tengas o no tengas razón? Es decir, la razón tiene que ver con el resultado de una pelea. Es que tú me puedes decir muchas cosas, pero yo con hechos te lo compruebo. Pero si hablas un periodista desde el fanatismo y no habla, puede ser objetivo. Y si estoy mal, lo acepto. Si estoy mal en lo que hago o en lo que no he hecho, lo acepto, objetivamente. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender y a ofender a la gente, y ya hablando del fanatismo, no del periodismo real, que es hablar con objetividad, entonces eso ya es diferente. Pero en el boxeo es de todos los días, Canelo. Él ve una pelea, yo veo otra. Vamos, imagina, nunca ha sucedido que todo el mundo vea al mismo ganador. Pero cuando me viste perder con Cotto, fuiste de los 5 que nomás me vieron perder. Debió perder Chávez. De los 100. Debió perder Barrera. De los 115 que expertos, porque ellos son peleadores, pero no expertos. Expertos en el boxeo. En expertos en el boxeo, de los 115 si que... yo me equivoqué, Canelo, no me lo vas a perdonar. No, claro, no, pero es a lo que voy. Es a lo que voy, la Amazon. Nomás déjame terminar. De los 115 expertos en el mundo, 5 no me vieron ganar. 3 me vieron empatar y uno de ellos que me vio perder fuiste tú. Entonces, de esos 110 expertos en el mundo, entonces, 2 que me vieron perder, ¿quién está mal? Los 115... ¿O los dos? No, yo estoy mal. Oye, pero, Saúl. Pero cuando sucedió lo contrario, la pelea, la segunda con Golovkin, que la primera con Golovkin, que a ti no te satisfizo mucho, y a mí me encantó, para mí es la mejor pelea que hiciste, un poema. No, a mí no me gustó el resultado, pero me gustó la pelea. Yo peleé muy bonito, boxeé, tiré golpes. Y yo te lo reconocí, sí, esos fueron mis comentarios. No, y está bien, o sea, está bien. A lo que voy es... Yo reconozco la objetividad y reconozco cuando dicen la verdad o cuando se equivocan. Yo nomás estoy poniendo en la mesa, yo no lo dije, o sea, si me viste perder, muy bien, cada quien tiene su opinión, pero en la historia está de que de 115 expertos en el mundo, nada más 2 me vieron perder y uno de ellos fuiste tú. Entonces, a lo que voy es eso. No, no pasa nada. Hice una mala tarjeta, Canelo. Lo que pasa, una mala pelea peleando con Gildirino o como se llamaba, esa cosa fue una cosa. Pues espantosa. Sí, pero era campeón mundial. ¿Yo qué quieres? Te que pusieron haga? No tienes culpa y yo te lo reprocé. Pero después reproché con Calum Smith, el número 1 en las 168 libras. Después con Billy Joe Saunders, invicto, el número 2. Luego Caleb Plant, también invicto los 3, en 11 meses. Sí, entre medio de eso hice con Gildirin, porque se firmó un contrato antes de pelear con Calum Smith para que se hiciera a un lado y no pueda hacer esa pelea antes. Entonces, el que ganara, si me ganaba, él iba a pelear con Gildirin. Eso fue otra cosa. Son cosas que no, a veces no están en nuestras manos, pero a lo que voy es que en 11 meses hice 4 peleas y de esas 4 peleas le gané a 3 invictos campeones mundiales. Y me convertí en campeón indiscutido, el primero en la historia de Latinoamérica. Ese micrófono está para que lo digas y lo estás diciendo, Saúl. Nosotros no tenemos una campaña en contra del Canelo. Todo lo contrario, tenemos una campaña a favor del Canelo. No, y yo te admiro mucho y te respeto mucho. Simplemente preguntaste con objetividad, te estoy demostrando con hechos, nada más. ¿Sabes desde cuándo hago tarjeta? Desde 1970, todos los días hago tarjeta. ¿Tú crees que no hice una mala? Hice muchas malas. Sí, y lamento. No, y pasa y está bien, no pasa nada, nada más entró el tema y quise poner con objetividad y con hechos lo que pasa. ¿Me lo tenías guardado eso para decírmelo algún día? Pues algún día te lo iba a decir, se presentó hoy. Se presentó hoy, pero créeme que yo te admiro y de corazón te lo digo, te admiro y te he respetado siempre. No somos los amigos, ni mucho menos, pero yo respeto tu trabajo y como persona ya mayor también te respeto y como analista boxístico,
te equivoques o no te equivoques, te sigo respetando. Te has equivocado conmigo, te has equivocado a lo mejor con mucha gente, pero yo te respeto 100%. Una vez me peleé con Chávez, como 3 años no nos hablamos y después era por una cosa que yo nunca había imaginado. No me quiero pelear contigo, te admiro y eres el boxeador del momento y estás haciendo mucho por el boxeo. No, pero no es pelea, no, créeme que no. Sí, créeme que no es pelea ni no, no, es una plática. Y jamás, jamás. Es que es en caliente. Ya para pelearme en otro, allá en el ring, pero no quiero estar mal con nadie. Ahora entiendo, o sea, por qué se pone esto en caliente y de pronto empieza, pero pues, empieza la bulla y todo. Vamos a pedir a la producción que necesitamos una segunda parte de En Caliente, pero la haremos en la siguiente visita de Saúl Canelo Álvarez. Sí, claro. Y vienen grandes, grandes noticias en los próximos días en cuanto a escenarios boxísticos y en cuanto a rivales. Ni se imaginan porque lo que estás preparando, Saúl, sí, realmente va a tú conmocionar. Ya ahí tienes una idea. Yo tengo una idea, me lo imagino. Me lo imagino nada más, pero bueno, ya lo veremos. Saúl, esta es tu casa. No, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo a la Casa del Boxeo. Gracias. Estamos contigo. Gracias a Saúl Canelo Álvarez. Nos vamos, amigos. Gracias. Boxeo surge cada que golpeo, noqueo a los que sean, soy un rey del golfeo. La magia del boxeo surge cada que golpeo.